Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Desde los estudios de Televisión Católicos en la ciudad de Grand Island, Nebraska, en Estados Unidos, Pax Christi Multimedia presenta tu programa en fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Bendiciones queridos hermanos, qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios en este programa En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es la hermana Jesús Merlin de las siervas de Cristo Resucitado. Y este día vengo a compartir un tema muy interesante para ti y tu familia. Es el tema de la pereza. ¿Qué es la pereza? ¿Cómo podemos combatirla y cómo podemos evitarla? Estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde nosotros tenemos que ser diligentes, movernos, eh, alcanzar nuestros sueños, luchar por lo que queremos. Pero esto comienza a temprana edad en nuestros hogares. Especialmente las que son madres tienen que estar muy atentas a este tema porque las madres son las primeras que fomentan el que los niños comiencen a tener ciertas responsabilidades en el hogar. Pero eh, hay niños que de por sí no les gustan hacer nada. A mí, me preparando este tema, me recordaba mucho de Jaimito el cartero, para aquellos que han visto El Chavo del Ocho, que Jaimito era un cartero que cuando llegaba a la vecindad, él siempre, es que quiero evitar la fatiga. O sea, él no quería cansarse y así Hay muchos, hay mito el cartero en estos días que no quiere, que quieren evitar la fatiga. Que tú le dices, mijo, bota la basura y te dicen que sí, pero no la botan. Tú le dices, mija, limpia tu habitación, sí más lo voy a hacer, pero no las limpian. Entonces ese es el deber de ustedes como padres, de yo como tía y de como tengo también sobrinas nietas enseñarle eh, la, lo que es la, la la, la parte negativa de ser perezosos, de la parte negativa de ser orgazán, la parte de. de es feo la persona que, que no lucha por lo que quiere y todo lo que quiere es estar descansando. Sí, y busca cuántos días de fiesta tiene el calendario para saber cuántos días de vacaciones tenemos. Y cuando tú le preguntas, ¿y qué piensas hacer? Dormir. ¿Y cuál es tu hobby preferido? Dormir. Imagínense, hermanos queridos, la mitad de nuestras vidas la pasamos durmiendo. Si yo voy a durar 80 años, voy a durar 40 años durmiendo, porque la, el día tiene 24 horas y nuestro cuerpo descansa con 8, pero hay personas que duermen 12 y 16 horas. Se le va la mitad de la vida durmiendo. ¿Por qué? Porque son personas perezosas. Entonces vamos a definir qué es la pereza. La pereza es ese estado de ánimo que nos impide, que no nos motiva a hacer nada. Nosotros nos hallamos, pero miren, miren cómo es la, la pereza, es selectiva. Hay cosas que los perezosos son unos expertos, llámese redes sociales. Ustedes ven que el dedito se va solito para arriba. Chuc, chuc. Y se va a hacer. Ahí sí, ahí no hay pereza para estar en las redes sociales, para, para hacer o para tener una responsabilidad en la casa. Y peor si tú le dices, para que en la iglesia te involucre en el grupo. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! No quieren. Pues váyase a trabajar. No, yo soy un niño, soy menor de edad. Y cuando tú le dices, y cuando te dicen, ma, dame permiso para ir a una fiesta, sí, venga a las 11. Pero yo no soy un niño. Entonces son niños para responsabilidades y no son niños para, para cuando le convienen. Entonces nosotros como adultos tenemos que tener mucho cuidado porque una, una persona perezosa contagia a los demás. Si tú tienes tres hijos y uno es perezoso, los otros lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la pereza es algo que se imita tan fácilmente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque la pereza es un pecado capital. Sí, la pereza es un pecado. ¿Por qué? Porque te impide ejercer las virtudes que, que tú tienes para desarrollarte como humana y como cristiana. Te impide, tú no vas a querer ser, pero tú no vas a trabajar en la perseverancia. ¿Por qué? Porque es que quiero evitar la fatiga. No, sé qué, no, no queremos cansarnos. Pero para estar toda la noche en fiesta y brincando, saltando, tomando, ahí sí tenemos energía. Entonces, esto de, de, la, de la pereza es algo que es selectivo. Para un solo lado se va, para lo que es negativo y dañino. La pereza, nos dicen las personas de experiencia, que es la madre de todos los vicios. La ociosidad, el no hacer nada. Cuando un joven no le gusta hacer nada, busque que en un vicio cae llámese eh, hay vicios que hoy día no son malos pero imagínense el, el vicio de los videojuegos hay, hay hay jóvenes que por estar en los videojuegos no ayudan en la casa que por estar ahí y en peleas y en, y, y está muy bien que se usen los videojuegos pero con control. ¿Por qué? Porque los jóvenes tenemos que enseñarlo a que, a que tienen que tener una responsabilidad. ¿Cuántos maridos llegan a la casa y las esposas le dicen, ayúdame a sacar la basura? Y no la sacan. No, eso es para mujeres. Es porque es perezoso, trabaja porque tiene que obligado llevar el, el sustento a la familia. Pero también hay adultos que son muy, muy perezosos, que son vagos, que son araganes. Y nosotros tenemos que evitar y sacar eso de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los emprendedores, lo que se motivan, lo que luchan, lo que van más allá. Son las personas que se esfuerzan y los, los que son perezosos no quieren esforzarse para nada. Entonces, ¿cuáles son los pecados que desencadenan la, la pereza? Los vicios, la negligencia o el descuido. Yo le dije a una, a una parroquiana de, de mi iglesia. Como ella es, yo le dije: Yo voy a ir un día a tu casa. Y pobre de ti, que yo encuentre tu casa desarreglada. Es más, hasta el closet de tu habitación lo voy a ver. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta cuando las personas son descuidadas. No se damos cuenta cuando las personas son perezosas. Entonces, tenemos que estar. Eh, la, la, el otro de los pecados que, que, nos, que engendra la pereza es la flojera. Fulana, vamos a estar sitio. Ay, no. Vamos a ver el gimnasio. Ay, no. No quieren hacer de nada. Es una flojera que les mata. Y, y tú ves que no tienen organizada su ropa, no tienen organizada su habitación, no tienen organizadas sus cosas. Pero a la hora de salir, usted la ve muy organizadita y maquilladita, pero vaya a ver los hijos y vaya a ver la casa, un desastre total. Y así mismo los hombres, yo conozco hombres que son muy organizados con sus herramientas, con el garaje, lo tienen bien organizado, pero hay otro garaje que tú tienes que ser tarzán para tarz, brincar y saltar, para entrar y buscar las cosas, porque son perezosos, no quieren organizar. Entonces, eh, otro de los vicios es la ociosidad, el, el ocioso no hace nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, la vagancia, la orgasanería, buscamos la manera de... De evitar la fatiga como Jaimito. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, hermanas, porque hay un texto bíblico que vamos a leer ahora, que está en la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 11. Los Romanos 12, 11, y dice así la palabra de Dios. Me da un momentito, hermanos, que casi se me pierde. Con un celo de negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constante en la tribulación y perseverante en la oración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos dice aquí que nosotros con un celo... Sin negligencia, que seamos fervorosos en lo que hagamos. ¿Por qué? Porque cuando tú eres fervoroso en lo que haces, lo vas a hacer bien. El perezoso es alérgico a hacer las cosas y hacerlas bien. El perezoso es alérgico del, de la, del perfeccionismo. El perezoso es alérgico. Si tiene ya que hacer algo, lo va a hacer, pero lo va a hacer mal hecho. Y el Señor nos dice, con celo, sin negligencia y con un espíritu fervoroso. Así le vamos a servir a Dios, así vamos a servir en la casa con la pareja y los hijos, así en el trabajo vamos a ser fervorosos. En toda institución, llámese en el trabajo, en un grupo de la iglesia, nosotros sabemos quiénes son los perezosos. E incluso en las mesas directivas de los grupos, cuando se están tomando decisiones, decimos, vamos a poner en la acogida fulana. Siempre hay uno que dice, no, fulana es muy vaga, se nos va por ahí, se nos pierde. Qué pena cuando nos ponen títulos así, hermanos, hermanas. Pero es porque lo somos. Pero hay personas que no, no les importa que le pongan el título de irresponsable, que le pongan el título de vago, que le pongan el título de que se desaparece. Ah, no, fulana es maga, ella de repente está aquí, de repente se desaparece y está en otro lugar. No es responsable. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. Y más porque... El Señor va a poner muchas personas en nuestro camino y pobre de ti o pobre de, de, de cualquier persona que se case con una persona vaga y aragán, una persona aragana y vaga, tú no vas a llegar lejos, no vas a superarte, no vas a lograr los eh, los objetivos que tienen y las metas. Y en Dios, el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser fervorosos hasta para servirle a él. Tenemos que hacer las cosas con pasión, con entusiasmo, con creatividad y sobre todo hacerlas bien. Yo le digo a las hermanas, no es lo mismo hacer las cosas que hacerlas bien hechas. Pero para eso tenemos que desterrar de nosotros toda sociedad, toda flojera, toda, toda mediocridad. Porque eso otro de los pecados que engendra eh, la pereza, el que somos mediocres. No queremos ir más allá, siempre queremos hacer lo que es menos, lo que es más fácil, lo que es más corto. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Y ustedes que están en la casa, que son padres de familia, tienen que ponerle ojo a sus hijos, porque es terrible que usted, que tiene la responsabilidad de educar ese ciudadano, esa ciudadana, entregue un ciudadano vago y perezoso a la, a, a, a la ciudadanía. No, tiene que ser una persona, claro, nosotros necesitamos nuestro espacio para descansar, pero hay personas que descansan hasta del descanso. Hubo una persona que me dijo, ay, llegué de vacaciones y voy a, a coger unas vacacioncitas porque las vacaciones me dejaron desbaratada. Entonces, cogen unas vacaciones de las vacaciones. ¿Qué les parece a ustedes? Pues miren, mi queridos hermanos, como les decía, la, la pereza es la madre de todos los vicios. Cuando nosotros no estamos ocupados, se nos ocurren muchísimas cosas, se nos ocurren eh, tentaciones e inclusive caemos en pecados de todo tipo. ¿Por qué? Porque nuestra mente... Eh, no tienes responsabilidad, no tenemos nada que hacer y, y nos metemos en un mundo que cuando venimos a ver ya estamos hasta el cuello en un vicio. Llámese en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, llámese en las redes sociales. Yo conozco chicas que duran cuatro y cinco horas en las redes sociales. Cuando están en la escuela, si están en el receso, están en el almuerzo con, con los celulares, eh, que si llegan a la casa con los celulares, y todo es con los celulares, entonces. ¿Cómo una persona así va a funcionar? ¿Cómo una persona va a ser exitosa? ¿Cómo una persona así se va a enfocar? Eh, todo tiene que tener un equilibrio y nosotros que estamos luchando en este tiempo de pandemia, donde estamos más tiempo en la casa y donde no tenemos quizás gran trabajo que hacer, se nos hace el ambiente perfecto para desarrollar araganes, para desarrollar orgazanes y orgazanas que no estén haciendo nada en las casas. Es un, es, un, es un estado emocional muy feo porque hay muchos perezosos que inclusive llegan a caer en depresión. La vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque siempre están cansados, siempre están agotados y a veces hasta se ponen en sobrepeso. ¿Por qué? Porque no quieren, no quieren mover ni siquiera un dedo. No quieren mover, eh, no quieren mover nada. Todo es... Suave, todo es express, todo es rápido que lo quieren. Y después que ya obtienen lo que quieren, a descansar. Qué rico es descansar. Hermano o hermana, yo quiero invitarte en estos momentos que vamos a tomar un espacio para un, un anuncio comercial. Pero no te muevas de ahí porque vamos a seguir hablando del tema de la pereza y cómo combatirla. ¿Cómo pagarle? Jesucristo, todo lo que ha hecho por rescatarme de aquel un mundo tan traicionero. Cuando mi vida estaba perdida por la vagancia y me sentí del mundo y no era nada pero un día me rescató el alto Heridas. me liberó de tantas culpas que en mi pecho Bendiciones, hermano, qué bueno que estás ahí y si tú eres de los que se está integrando a ver esta programación aquí a través de este programa en fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo que es la pereza que es ese estado de ánimo donde no queremos hacer nada, pero donde lo que nos gusta y de lo que nos entretiene nos hacemos adictos. La pereza es ese, ese, cansancio eterno que tenemos de querer descansar, de no hacer nada, de no tener responsabilidades. Y la pereza es pecado, ¿por qué? Porque, pecado capital, porque engendra otro pecado. La ociosidad, la orgasanería... Eh, el, el ocio, el, inclusive desencadena, es la madre de todos los vicios. Cuando usted no está haciendo nada y no está ocupado, olvídese que va a caer en uno de los vicios que uno no quiere que caiga ningún joven y ningún adulto. Entonces, eh, habíamos compartido en la palabra de Dios que el mismo Señor nos dice que hagamos las cosas con ánimo, con compasión, e inclusive hasta para servirle a Él tenemos nosotros que tener un espíritu fervoroso. Pero las personas que son perezosas son apáticas. Entonces hay un peligro en, con esto de la pereza y es que va diseñando nuestra personalidad y nos va haciendo mal. Entonces, miren, eh, la pereza ataca la buena intención que tenemos para nosotros desarrollar las tres T. ¿Qué son las tres T? De nosotros compartir el tiempo, eh, de compartir los tesoros y de compartir también los talentos que tenemos con los demás yo no quiero compartir con nadie, no quiero, yo no quiero hacer nada, y, y eso nos afecta, ¿por qué? Porque por eso las iglesias casi no tenemos voluntarios, porque no tienen un deseo de hacer nada. Entonces, también la pereza es enemiga de la perfección. Los perezosos, tú le dices que te, te echen una línea y le ponen cinco curvas y le ponen eh, cuatro esquinas y llegaron a donde iban a ser, y cuando tú le dices, pero eso está mal, es que así es que yo lo hago. El perezoso no le gusta hacer las cosas bien. Entonces, cuando uno sabe que una persona es perezosa, ni siquiera se le ocurre a uno eh, invitarla de nuevo, para ni, ni para un trabajo siquiera. Y imagínense ustedes que usted tenga el perezoso en su casa o la perezosa en su casa. Imagínense el desastre que tiene que tener en su casa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque los perezosos afectan a los demás e incluso los demás le imitan. La, la, la pereza es algo que que predomina, ¿por qué? Porque hay personas que decimos yo soy primero, para mí lo segundo soy yo y lo tercero soy yo. Entonces, como yo estoy de primero, yo estoy cansada, yo no voy a hacer nada y nos hace egoístas, solo pensamos en nosotros. Entonces, yo le decía hace un ratito a las hermanas que yo cuando era niña, yo era muy, muy, muy perezosa. A mí solo me gustaba jugar. Jugar y jugar. Eso es lo que me gustaba a mí. Pero después de hacer los quehaceres, no para nada. Y yo aprendí a hacer los quehaceres, fue con una correa. Mi mamá me buscaba por los cabellos y me daba buenos azotazos y me decía, ahora te toca limpiar. Y hay de ti. Y era yo mirando a mi mamá y mirando la puerta para ver en el, la oportunidad que tenía para perderme. Pero como mi mamá me conocía, ella se iba y se paraba entonces en la puerta. O sea, yo era bien perezosa. Y mi mamá sufrió mucho conmigo. Imagínense, el perezoso no aprende cosas nuevas. El perezoso no quiere nada. Entonces, la pereza también es una plaga en la sociedad. ¿Por qué? Porque desde niño hasta anciano queremos que las cosas nos las den hechas. Miren eso, ya hay comidas que están preparadas que solo se ponen en el horno. Eh, los, los, ya no nos paramos a cambiar la televisión, tenemos el control remoto. Y ahora tenemos a Alexa. Alexa, ¿qué hora es? Alexa, eh, por pues, el volumen, ahora tenemos, porque queremos evitar la fatiga. Queremos, por eso estamos, miren, así de gordos, y, porque queremos hacer ejercicio solo con los ojos y con la mente. Y no puede ser así, queridos hermanos. La, 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 la pereza fomenta la inconsistencia, la orgasanería, la intolerancia excesiva y la relajación y la comodidad. Inclusive en el medio, en el medio político. ¿Cuántos políticos holgazanes que saben que hay situaciones conflictivas en los países, que hay crimen, que hay violación y prefieren hacer nada con las leyes? ¿Por qué? Porque son perezosos. Son perezosos y la pereza alcanza en todos los niveles. Hay profesionales que son sumamente perezosos y mediocres. La, pre, la pereza produce aburrimiento y el aburrimiento pereza. Es como un ciclo vicioso. El que es perezoso siempre está aburrido y el que está aburrido siempre es perezoso. Y de ahí no salen, de ahí no salen. Pero lo que le gusta, eso sí hace. Entonces, si nosotros queremos combatir la pereza, mi querido hermano. Lo primero que nosotros tenemos que ver es cuál es el origen de mi pereza. Porque hay hay perezas que tienen en orígenes psicológicos. Entonces nosotros tenemos que ver el origen. A lo mejor yo soy una persona que soy insegura o soy una persona que tengo miedo, unos miedos terribles y cuando me piden que haga algo, yo pienso en el miedo. A lo mejor soy una persona que no me gusta enfrentar mis debilidades, que digo, no, eso no lo voy a hacer porque es que yo soy tartamuda y, y se me sale de un to 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 y no, no, no. Entonces, ponemos muchas excusas. Tenemos que ver el origen de nuestra pereza. ¿Cuál es la raíz? Para entonces nosotros desde ahí comenzar a trabajar en nuestra pereza. Lo segundo es cumplir las horas de sueño. Nos dicen los médicos que un cuerpo humano con siete o ocho horas de sueño está satisfecho. Siete o ocho horas de sueño. Pero hay personas que necesitan 16 y 20 horas, la mitad de la vida durmiendo. Y eso no puede ser así. Tenemos que tener control, control de nuestros sueños. También aprender a distinguir entre lo que es urgente y lo que es necesario. Porque el perezoso le gusta hacer las cosas las que, la que son más rápidas, las que son más fáciles y las que tienen menos tiempo. Y cuando nosotros tenemos responsabilidades que son urgentes, las urgentes son urgentes, hay que hacerlas, pero no, hacemos las la más fáciles. Inclusive cuando nosotros trabajamos en equipo y, nos, y hay una propuesta de un nuevo proyecto, siempre buscamos cuál es la que menos esfuerzo, cuál es la que menos visita y cuál es la que menos tenemos que hacer. Esas son señales de pereza, mi querido hermano. También nosotros tenemos que aprender a ser organizados, eje ejecutar un plan, hacer un plan, un plan de vida. ¿A qué hora me voy a despertar? ¿A qué hora voy a hacer ejercicio? ¿A qué hora voy a comer? ¿A qué hora voy a descansar? Y cumplirlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos organizamos y somos disciplinados, el tiempo se nos va a ir. Y el tiempo se nos va a ir de las manos. Y cuando tú tengas 80 años, tú vas a decir: ¿Y qué yo he hecho con mi vida? 80 años, pero yo no he hecho nada. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a, a hacer ejercicio, a tener una vida saludable, a comer sano. Está bien que un día comamos, comamos comida express chatarra, pero todos los días. Comiendo comida chatarra, no. Entonces, cuando nuestro cuerpo está con exceso de, de, de grasa, se va a enfermar y ya vamos a estar en la cama no porque tengo pereza, sino porque tengo diabetes, porque tengo hipertensión, porque tengo un montón de cosas que se han generado en un cuerpo que, que no le gusta hacer ejercicio, que no le gusta hacer nada, que todo lo que le gusta es fácil. Tenemos también que aprender a estar con nuestra mente ocupada. Eh, nos decía el padre Duber, un sacerdote español, que cuando él tenía proyectos nuevos, él invitaba a personas que, que estaban siempre ocupadas y la gente le decía: Padre, pero yo tengo demasiadas responsabilidades. ¿Y por qué usted me pide otra más? Dice él: Porque los ocupados son los que cumplen. Las personas que están en muchas cosas y tienen muchas responsabilidades son las que cumplen. El haragán ni Dios ni el diablo lo quiere. ¿Por qué? Porque no va a hacer nada. Imagínense, Satanás dice, ¿para qué quiero yo un vago? Yo quiero una persona que me, que me trabaje y que me engañe a los demás para que vengan para mi reino. Imagínense un Aragán ahí que quiere evitar la fatiga. No, hermanos, no, hermanas, tenemos que sacudirnos y tenemos que aprender a ser disciplinados. También vamos a controlar eh, eh, el, el consumo de las redes. Tenemos que tener control. Yo le decía a una persona, una cristiana muy muy de iglesia. Yo le decía, "Mija, ¿cuánto tiempo tú oras?" Ella me decía, "Bueno, yo hago el rosario todos los días, como una media hora." Y yo le decía, "¿Y cuánto tiempo tú te en el Facebook, Instagram?" Dice, "Ah, oh, casi el día entero." Imagínense, estamos metidos en las redes. Tenemos que, si tú quieres que la pereza te abandone y te deje tranquila, no le dé alimento, no le dé tiempo, porque el tiempo es que la hace de fallecer, la hace que se muera. Entonces controla el tú estar en las redes sociales todo el día. A veces estamos en el trabajo y en las redes sociales. También eh, nosotros aprender a tener la humildad. De, de nosotros eh, autoconocernos y descubrir que somos perezosos, que somos perezosas y buscar ayuda externa, buscar ayuda a quien nos pueda dar la mano para corregir nuestra pereza. También eh, les le, le recuerdo que el perezoso muchas veces eh, está en, en una base psicológica, que porque es muy, muy miedoso, que es muy tímido, que es muy de, de demasiado, eh, le da pánico las cosas. Entonces, si tú sabes que, que tu pereza viene desde ese ángulo, entonces busca ayuda. Hay ayuda para que te enseñen a ser seguro de ti, para que puedas enfrentar las complicaciones, para que tú puedas enfrentar los momentos difíciles, para que tú puedas, ese miedo, ese pánico a estar delante de la gente, a hablar, se pueda ir. Con la gracia de Dios y tú buscando ayuda, el perezoso podemos nosotros ayudarlo. Pero lo primero es que tú tienes que querer. Tienes que querer y para eso uno de los antídotos para la pereza es la disciplina y el organizarnos. Comencem, comenzamos por nuestra habitación, comencemos arreglando nuestro closet, comencemos arreglando nuestra, nuestras cajoneras, eh, las ropa comencemos arreglando la cocina, comence, comencemos eh, por una parte, ya las demás cosas seguirán. Y cuando tu cuerpo se sienta fatigado, comienza a hacer ejercicio para que esté más ágil, porque a lo mejor tu cuerpo necesita vitamina. Pero durmiendo todo el día, comiendo, tomando siestas y viendo televisión y en las redes, mi querido hermano, mi querida hermana, tú no vas a llegar a ningún, a ningún lugar. En estos momentos, yo me gustaría orar por ustedes, orar por los jóvenes, orar por las parejas que tienen una, una persona a su lado que es sumamente perezosa, que no ayuda en nada, en nada para que el Señor le dé la gracia de despertarse de, de ese sueño que lo tiene siempre agotado, de despertarse y de poder entender que puede ser una persona emprendedora con nuevos retos, con nuevas técnicas, para que puedan salir adelante y para que en el día de mañana sean cristianos que prediquen la palabra de Dios con poder, cristianos y misioneros que vayan a donde el mundo los necesite y que no se cansen y que cuando se cansen, Renueven sus fuerzas con el Espíritu Santo. Pues en estos momentos, hermano, hermana querida que estás ahí, vamos a pedirle a nuestro Señor en estos momentos que a ti como madre te dé la gracia de educar a tus hijos, que sean trabajadores, que sean eh, jóvenes, que, le, que no tengan miedo al trabajo y a nada. Amado Señor, en estos momentos queremos presentar a tantas familias que necesitan, Señor, que tú le des la gracia de que le puedan inculcar a sus hijos que el trabajo vale y que es importante de que luchen por, por lo que quieren, que se esfuercen, que dediquen tiempo a lo que quieren y que también, Señor, sean equilibrados con las cosas que le quita la atención de lo que están haciendo, en especial las redes sociales, que las parejas puedan apoyarse en el trabajo del hogar, en el trabajo físico que hay en la casa, para que la carga no sea de un solo lado. Padre, te pedimos por tantos jóvenes que tienen buenos trabajos, pero por no ser emprendedores, por no ir más allá, pierden puestos buenos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en, la, en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y que pases un resto de semana con la energía que da el Espíritu Santo.